Hola, buenas tardes, señores. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Bienvenida. Bien, bien, ya iniciando semana. ¿Y usted? Perdón, no le escuché. Bien, iniciando ya la semana, le digo. Ah, pues... iniciando la semana, ok. Bueno, a ver quién más anda por ahí. Camaritas encendidas. Camaritas, camaritas. ¿Nadie la quiere encender? Solo yo. Ajá, Ricardo. Cindy, ¿dónde está? No la veo. Ingeniero, buenas tardes. No le escucho nuevamente. Voy a volver a conectarme. Vaya, ok. Hola, hola, camaritas, camaritas, por favor, todos, camaritas. Hola, buenas tardes. Este, hoy le voy a quedar mal. Voy a estar de oyente. ¿Y qué? Porque le pasó, tengo, tengo que hacer una diligencia y no puedo más tarde. Ay, qué tristeza. Hola Doris. Hola Doris, Hola, Doris. buenas tardes, no la escuchamos. Hola, buenas tardes. Hoy sí, ya la escuchamos bien. Bienvenida. Gracias. Vamos todos con camaritas. Señores, parte del acuerdo es que mantengamos camarita encendida. Hola Marisol, ¿qué tal? Gracias por atender, mi amado. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Quién más, camarita encendida? Vamos, vamos. ¿No quieren? me vamos a ver si me funciona este asunto aquí. Se mm, ve raro. Ve un poco extraño. Bueno, ah, pues ni modo. Bueno, señores, este día vamos a comenzar a ver lo que son las funciones de búsqueda. Hay tres que son, pues, las más utilizadas. La función buscar es una la función buscar h y la función buscar v. Ricardo, ¿ya me escucha? Hola, Ricardo. Ricardo. Nada. Ricardo. <laughs> Parece que no. Bueno, decía entonces, eh, función buscar, buscar h, buscar v. Este día vamos a comenzar con buscar. Vamos a ver cómo nos desempeñamos con, con la función buscar para yo proceder y decir que podemos ir con buscar v, buscar h. Pero esto va a depender más de ustedes. Ok. Eh, Voy a compartirles mi pantalla. Y por el momento no hay ningún ejercicio que yo les voy a enviar. Es decir, vamos a trabajar con un libro en blanco. Así que por favorcito, todos me crean un libro en blanco. Y pues yo le voy a decir lo que vamos a escribir. Le voy a. Le voy a. a Comentar acerca de la primera función que se llama buscar. La función buscar permite buscar elementos en una tabla. Los elementos que, bus que busca esta función deben estar en un rango de celdas determinado. Y esta función nos va a devolver el dato de la columna que nosotros le indiquemos. También se puede utilizar esta función buscar para encontrar valores en una matriz. Entonces, hay dos modos de utilizar esta función. El modo vectorial es uno que es el más utilizado, y el modo matricial, no muy utilizado, pero sí existe. Y entonces esta función nos permite buscar y encontrar datos en una columna específica, dentro de una tabla, a partir de coincidencias exactas o también pud pudieran ser coincidencias aproximadas. Es bien importante el uso de esta función porque nos permiten encontrar datos en tablas grandísimas, ¿verdad? Que me imagino yo, todos nos topamos con esto. Hola Leila, bienvenida. Leida, perdón. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, hoy sí, ya les voy a compartir pantalla. Estoy con un libro en blanco. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Va. Sí. Vamos a proceder con un pequeño ejercicio, pequeño, para eh, pues, irnos encarrilando, ¿verdad? En, en el uso de esta función. Voy a necesitar que aquí por la B3, más o menos por esta posición vamos a escribir unos encabezados que van a decir nombre. Luego en la C3 tenemos ventas. Y en la D3 vamos a escribir comisión. Luego debajo de nombre vamos a escribir a un vendedor Juan Soto, por ejemplo, debajo de ventas vamos a escribir 75 mil. ¿Cuánto será su comisión? Es lo que nosotros necesitamos obtener. Pero, para el uso de estas funciones, buscar, buscar V, buscar H, las tres, siempre tenemos que tener una tabla fuente, una tabla de donde el Excel va a ir a tomar los datos que andamos buscando. Lo que queremos encontrar acá es el porcentaje de comisión. Mientras no tengamos ese dato, va a ser imposible que podamos encontrar el dato de, de comisión. Necesitamos una tabla de donde, de donde el Excel va a ir a buscar por eso es su nombre, ¿verdad? Buscar la comisión respectiva. Para esto vamos a hacer la tabla fuente chiquita que va a decir acá arriba: venta en la F3 y comisión en la G3. Vamos a llenar los datos de venta. 20, perdón. 25.000. En el primer caso, su comisión sería del 1%. Por ejemplo, si la venta llega hasta 25 mil, 1% comisión. Si la venta llega a $50,000, se ha destinado un 3% de comisión. Si la venta llega a 75 le va a dar un 5% de comisión. Y si la venta llega a cien mil, pues un 7% de comisión. Para distinguir los datos vamos a aplicar el formato de moneda. Con esto ya nos queda más claro, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla fuente entonces? La tabla fuente viene siendo esta. De aquí vamos a tomar los datos. Y la tabla donde queremos encontrar la comisión viene siendo esta de acá. No importa la posición en que usted escriba los datos. Eso le es indiferente al Excel. Lo importante es que tenemos que tener una tabla fuente y la tabla donde vamos a ir a, a encontrar los datos. Entonces, si decimos que Juan Soto tiene ventas de 75 mil a simple vista, a simple vista podemos ver ah, cómo llegó a la venta de 75 mil, pues se le va a dar un 5% de comisión. Este dato que se encuentra aquí, es el que queremos ir a obtener acá. ¿De acuerdo? Ok. ¿Estamos bien? Vale. Entonces, vamos a utilizar esta función de manera vectorial. Nos vamos a ubicar en la D4. Vamos a escribir igual. El nombre de la función ya se lo repetí varias veces, ¿verdad? El nombre de la función es buscar, a secas, buscar. Vamos a escribir en mayúscula, eso es indiferente para el Excel. Si escribimos nombres de funciones, mayúscula o minúscula, eso le es indiferente. Bueno, vale, ahora, ¿cuál es el dato? Abro paréntesis, ¿verdad? ¿Cuál es el dato? de valor buscado. Aquí nos lo, nos lo está mostrando el Excel en la ayuda, valor buscado. Serían los 75.000 que se encuentran aquí. Pero como ya los tengo en una referencia de celda, pues simplemente le doy un clic a la C4. Si yo... No tuviera ese dato de ventas justo en la C4, pues debería yo describir 75,000 exactamente. Luego, separador de argumentos, coma o punto y coma según su, su equipo. Y nos pide vector de comparación. Cuando vemos estas palabritas. Nos frustramos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué, qué, ¿y eso qué es? <laughs> eh, palabras demasiado sofisticadas pudiéramos pensar. Pero es bien fácil. Eh, es simplemente que nosotros le vamos a especificar al Excel donde se encuentra el rango de celdas que contienen las ventas en este caso. Y es bien fácil de verlo, ¿verdad? Lo tenemos aquí desde la F, desde la F4 hasta la F7. ¿Y por qué tenemos que seleccionar ese rango? Porque estamos queriendo ir a buscar la venta que dice aquí 75 mil que coincida con una de estas que está acá. Ese es el vector de comparación en este caso. Por último, separamos con punto y coma o coma y nos pide el vector resultado, que no es más que la segunda columna que contiene la comisión. Es decir que si el Excel encuentra, ah, 75.000 me piden aquí, voy a ir a buscarlo aquí, ajá, ya lo encontré, 75.000. Pero, ¿cuál es el resultado que me van a pedir? El que se encuentra en el rango desde la G4 hasta la G7. Pero, ojo, si encuentra el 75.000 aquí pero le estamos diciendo que el vector de resultado lo encontramos aquí, entonces viene el Excel y dice, ok, la comisión que se encuentre justo en la misma fila del vector de comparación es el que yo voy a ir a traer, es decir, el 5%. Y eso es todo. Cerramos paréntesis. Y presionamos enter. ¿Por qué me dirá cero punto cero cinco? ¿Qué opinan? Hola, hola. Aquí dice cinco, no cero punto cero cinco. ¿Por qué será? ¿Qué nos dice Marisol? Hola, Marisol. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, Marisol, dígame. No, 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 sé, no sé la verdad, la respuesta. Ok, vamos a ver si alguien más nos ayuda. ¿Yanira? No, ingeniero, estoy igual, no sé Va. por qué. Es? Va. ¿Doris? ¿Qué nos dice? Mm, sí, no, 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 ingeniero, no sé. Ok, ¿Ricardo? Es por el formato que tiene la celda, creería, que Correcto. tiene en general, no, no porcentaje. Correcto. El formato que tiene la D4 lo puedo observar yo acá. Y nos dice que el formato de esta celda está en general. Es decir, no se le ha aplicado ningún formato específico. ¿Qué deberíamos de hacer para que nos, eh, nos muestre un 5%? No voy a hacer ningún cambio específicamente aquí, ni mucho menos una fórmula. Es simplemente que le voy a poner formato de porcentaje. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. 0.05 es exactamente lo mismo que 5%. Bueno, eh, no sé si hay alguna duda con respecto al uso de esta función buscar. Hola, hola. Yo tengo una duda, ingeniero. Dígame, Ricardo. Bueno, y en el caso de que, digamos, no fueran 25 mil ni 50 mil, si fueran 40 mil. Tranquilo, un momento. <risa> <risa> ya sabía yo que iba a surgir esa duda, pero paciencia, vale, claro. vamos paso a paso. ¿Alguien más? Bye. Ok. Eh, ahorita. Estamos utilizando la función buscar en modo vectorial. Usted puede ver, cuando yo le doy doble clic a la celda que contiene esta función, puede ver que hay dos formatos. En el primer caso me dice buscar valor buscado, vector de comparación y luego vector de resultado. En el segundo caso me dice buscar valor buscado matriz. Antes de poder um, solventar su duda, Ricardo, necesito ver la parte de matriz. Oye. Bye. Eh. Ah, hay, hay, ciertas, hay ciertos requisitos que yo debo de mencionarles también a la hora de utilizar la función buscar. Hay dos requisitos que son muy importantes, anótelo. Debemos tener ordenados de menor a mayor los valores del vector de comparación. ¿Cuál es el vector de comparación? La segunda parte, en este caso, F4 hasta la F7. Aquí usted lo puede observar. Las ventas están ordenadas de menor a mayor. Se cumple el requisito. ¿Qué pasaría si esto no estuviera ordenado? Pues simplemente la función buscar no va a funcionar. Y aquí viene una respuesta parcial a su pregunta, Ricardo. Que debemos tener presente que si no se encuentra el valor exacto, se obtendrá un valor aproximado hacia abajo. Valor aproximado hacia abajo. Hagamos la prueba de una sola vez. Bye. Imagínense que aquí no dice 75 mil, sino que dijera 71 mil. Ahora me da un 3%. ¿Por qué? porque 71000 se encuentra entre 50000 hasta 74999. Nosotros tenemos que aprender a ver el uso de esta función y no solo esta, sino las otras dos, que a veces debemos de pensar como que fueran rangos, rango de números, es decir, si bien es cierto, cuando yo escribí aquí, 75 mil me obtuvo. Exactamente. Carla, le estamos eh, escuchando ahí su conversación. Carla, Gabriela. ¿Alguna pregunta, Carla? No, ¿verdad? Bye. Entonces, eh, perdón, la interrupción les decía que eh, nosotros tenemos que aprender a ver eh, los eh, datos de venta en este caso, ¿verdad? Como que fueran rangos de números. Cuando digo rango de números significa, en el primer caso, nos va a dar un 1% cuando las ventas oscilen entre 25.000 hasta...

porque el siguiente inicia en 50.000. Es el valor mínimo de ese segundo rango. Y el Excel nos va a dar el 3% pensando en que los datos de las ventas van a oscilar desde 50.000 hasta 74.999. ¿Y por qué? Porque el siguiente dato inicia en 75.000. ¿Y a dónde termina? En 99.999. Si los datos oscilan entre esos dos números, nos va a dar como comisión el 5%. Y por último, aquí vendría la pregunta. Si yo ya no tengo un dato por aquí para poder decir dónde termina el máximo valor que inicia en 100.000, ¿cuál será entonces el máximo valor? No lo sabemos. Matemáticamente hablando, acuérdese que los números son infinitos. Entonces, más sencillo si yo lo planteo de esta manera. Este rango inicia en 100.000, pero no sabemos dónde termina lo que es lo mismo a decir cien mil o más creo que más claro así verdad está más claro de esa manera sí estamos bien ingeniero verdad bye hagamos otra prueba si yo escribo aquí por ejemplo Treinta nueve mil novecientos. ¿Dónde va a caer? ¿En qué comisión va a caer? El 1. Correcto. El 1%. Hoy sí ya vamos aterrizando, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Todos, todos? ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta entonces. Eh, vamos a ver ahora cómo utilizar esta misma función, pero en modo matricial. ¿Cómo la pudiéramos plantear? Más fácilmente inclusive. Porque yo voy a venir por aquí. Perdón, acá. Y voy a decir que en vez de que yo tenga que sombrear el vector de comparación, que es este, en color rojo, y luego yo tenga que sombrear... el vector de resultado que es este, yo simplemente voy a marcar toda la tabla fuente. Es decir, voy a marcar desde la F4 hasta la G7. Vamos a ver qué nos da. Lo mismo. Ahí no hay no hay donde perderse, pues. Ven que está más fácil la forma matricial. Para que nos vamos a estar perdiendo ahí, ¿verdad? Con, con querer eh, sombrear primero una columna y luego la otra. Sin embargo, tiene sus limitantes. Perdón, ingeniero, perdón que lo moleste, es que estoy trabajando y no pude ver cómo hizo la forma de, de esta segunda búsqueda. Aquí está, mire. Simplemente en el argumento de matriz marqué todo el rango de venta hasta el rango de comisión. Es decir, no distinguí entre una y la otra columna. ¿Me explico? Sí, 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 gracias. Bye. Los mismos, eh, las mismas condiciones. Los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Eso aplica para ambos casos. Y si no se encuentra el valor exacto, se obtendrá un valor aproximado hacia abajo. Vaya, ahora veamos las posibilidades que tiene la forma matricial. Porque si yo vengo y digo, mmm, resulta que esta tabla no tiene dos columnas. Voy a insertar una nueva columna por acá. Y le voy a poner, qué sé yo, eh, Cualquier nombre de columna que diga, por ejemplo, productos. Y le voy a poner aquí vehículos. Y le voy a poner motos. Luego la voy a poner eh, camiones. Y luego la voy a poner eh, buses, autobuses. Vamos a ver. ¿Qué estará sucediendo? ¿Está todo correcto? Porque el rango ahora inicia en la F4 y termina en la H7. Pero, pudiéramos pensar, debería darme camiones. <laughs> ¿Verdad que sí? Es decir, ah, no, perdón, debería darme vehículos. Pero cuando yo presiono enter, me da 1%. Me explico. El, el Excel sigue buscando el dato de ventas aquí. Probemos ahora con cinco mil. Vamos a ver. pasa nada, aparentemente. ¿Por qué será esta conducta del Excel? Ah, es que los datos que están aquí son de tipo texto. Los que están aquí son numéricos. Bueno, hagamos otra prueba, entonces. En vez de productos, yo le voy a poner como nombre eh, impuesto. Y el impuesto yo lo voy a calcular con un 10% por aquí, con un 15 por aquí, con un 20 por acá y con un 25 aquí. ¿Qué estará sucediendo? Ajá, el Excel no se equivoca, podríamos decir. Vamos a hacer una cosa: vamos a borrar acá y vamos a volver a escribir. La vamos a escribir igual. Buscar. El valor buscado en hace 4 Dos puntos, eh, punto y coma, perdón. Marco el rango desde la F4 hasta la H7. Cierro paréntesis. Me sigue dando 5%. ¿Qué podemos concluir de, de esa conducta? ¿Por qué el Excel? no nos manda a traer el dato de impuesto, por ejemplo. ¿Qué piensan? Ingeniero, ¿será porque no lo ha condicionado en la fórmula? La, no lo ha condicionado. No, 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 no. no. Okay. Digamos que la función permanece intacta. Ya vio usted que a pesar de que yo tenía aquí nombres de los productos o ahora que tengo números, bajo impuesto, el Excel dice, a mí eso no me hace cosquillas. ¿Qué será? Yo quisiera que usted analice también y me ayude a tratar de identificar cuál es la conducta del Excel. A ver, yo, este, yo pienso un ingeniero que es quizás porque se mantiene siempre lo del orden de menor a mayor independientemente del dato que usted ingrese ahí. Pero yo tengo de menor a mayor aquí también impuesto. ¿Me explico? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué da siempre el 5%, verdad? Aunque se hayan cambiado Además, los valores. ¿por qué manda a traer los datos de comisión y no los de impuesto? Porque cuando teníamos comisión aquí, podíamos asumir de que el Excel mandaba a traer los datos de la segunda columna de este rango. ¿Me explico? Sí, ¿Y aquí por qué me manda a traer los de la primera, los de la tercera, perdón? Sí, asumo que la fórmula tiene alguna condicionante. <risa> <risa> que no. Vaya, ahora no, 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 no. hagamos una cosa. Vamos a eliminar esta columna. Yo creo que... Si eliminamos esa columna ya podemos decir otra cosa. El Excel, señores, manda traer los datos de la última columna del rango fuente. Me explico ahora. Y de casualidad que la segunda columna, en este caso impuesto, es la última. Es decir, yo puedo seguir agregando más columnas. Vaya, voy a insertar una nueva columna por aquí, otra por aquí. Independientemente de lo que yo escriba aquí, me sigue mandando a traer los datos de la última columna. Bueno, solo para que usted vea que no le estoy mintiendo. Aquí estoy escribiendo datos, ¿verdad? Datos que obviamente no existen. El Excel no le hace cosquillas. Me manda a traer el dato de la fila que coincide con la venta. con respecto a el impuesto. La última columna es la que manda a traer los datos que coincidan en la fila de la última columna. ¿Hoy sí estamos claros? Sí, sí. Sí. Pero si yo me regreso. a el modo vectorial y le especifico el vector de comparación que es este, luego el vector de resultado que supuestamente sería este. Ah. Vemos la diferencia. Nosotros, por medio del modo de comparación vectorial, le podemos decir al Excel cuál es la columna que queremos ir a encontrar. ¿Me explico? Si yo quisiera, por ejemplo, mandar a traer los datos de aquí. ¿Qué le debería decir yo acá? Que yo quiero el rango que está aquí. Claro, me lo dicen porcentaje, ¿verdad? Porque el formato que yo le he dado aquí es porcentaje. Lo voy a poner con moneda. Me manda a traer este dato. Hoy pues sí, señores. ¿Vemos la diferencia entre vectorial y matricial? Sí. ¿Qué pasaría ahora? Vamos a modificar esto como estaba anteriormente. Le voy a dejar el rango de impuestos. Ingeniero, disculpe, Hola. una duda. Diga. ¿En, el, ¿En cuál modo sería que el Excel va a traer el, el dato de la última columna? ¿En el modo matricial? Eh, si, si nosotros no le hacemos distinción... Es el modo matricial. Siempre se va a ir a la última columna de, del rango puente. Ok. El modo matricial. Gracias. Si okay, nosotros gracias. lo utilizamos con el modo vectorial, nosotros le tenemos que especificar qué columna es la que queremos ir a mandar a traer el dato. ¿Ok? Gracias. Bueno. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en ventas, voy a escribir un dato fuera del rango de ventas, un dato que sea menor al mínimo posible que 25.000. Por ejemplo, digo que voy a escribir en ventas aquí 10.000. Entonces viene el Excel y nos genera este mensajito de error. Esto es un error. Pero, ¿qué significa ND? Es la pregunta. Si usted tiene versión en inglés, por cierto, no le va a decir ND, le va a decir NA. No sé quién tiene versión en inglés, por cierto, por ahí. Yo tengo versión en inglés, genial. ¿Verdad que le dice NA? NA, sí. Ah. ND viene del español. No disponible. En inglés sería not available. No disponible también, pero en inglés, ¿verdad? Por eso la A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos da ese error? Es que es bien fácil. Es bien fácil eh, poder distinguir que no hay ningún dato de ventas que coincida con 10.000, porque está más abajo del mínimo valor de las ventas en la tabla fuente. Hasta que yo llegue a los 25.000 es que el Excel me va a proporcionar un valor de comisión. Hagamos la prueba de nuevo. Pongámosle 24.999 noventa tantos nueve como usted quiera bueno aquí me lo aproximó vea le vamos a poner formato general Ay, me lo aproxima siempre eh, este es una conducta Aparentemente normal verdad le vamos a poner ceros decimales Ahí nos podemos ver ya. Va. Nos sigue dando comisión ND porque no ha llegado todavía a los 25 mil. Hasta que nosotros escribamos un 25 mil aquí. Ah, entonces sí. Ya nos proporciona. un impuesto del 10%. ¿Y qué pasaría si yo digo escribir un valor más alto que los 100.000? Vamos a ver, le voy a poner 101.000. Y en eh, decimales, se lo voy a quitar. Me da el 25%. Que es justo lo que yo veo aquí. Pero ¿por qué no me da un ND? Es lo que pudiéramos preguntarnos. Porque yo le había mencionado hace algunos minutos que si la venta es mayor o igual que 100 mil, que es lo mismo a decir 100 mil o más, pues siempre nos iba a estar dando el 25%. ¿Me explico? ¿Me explico, señores? Sí, sí, sí. Es decir, que como si está arriba de mil ya se ganó la comisión, ¿verdad? Así es. De esa manera. Ajá. Su comisión va a ser del 25%, no importando si vende 101.000, mil, doscientos mil, quinientos mil, un millón. Ahí va a quedar su comisión, ya no puede ser de más. Ah, es que aquí, aquí era comisión, vea. Bueno. Bueno, señores, eh, esto es con respecto a la función buscar. Yo, en lo personal, no utilizo mucho esta función porque la función buscar V y buscar H son un poquito más sofisticadas. Pero, allá cada quien, ¿verdad?, Se pueda decir, no, a mí me sirve más función buscar, no, a mí buscar V, no, a mí buscar H. Eso no lo podemos decidir todavía mientras no veamos el funcionamiento de la función buscar V y buscar H. Yo por eso debo ya de a empezar a hablar acerca de ella, vea. Por el momento no le voy a compartir este otro libro. Ah, espérenme que tengo que tengo que parar de compartir y ponerle la compartición de otro libro. Permítame. Para, hoy sí ya pueden ver el otro. Pueden ver este otro libro que dice acá arriba función buscar sí. V. Sí. Sí, verdad. Sí. Esto se lo voy a compartir mañana. Ahorita solo vamos a ver teoría, apenas y nos quedan qué, ¿cuántos minutos nos quedan? 13 minutos, vale. Solo voy a hablar teoría. Función buscar V la función buscar v en excel nos permite encontrar o buscar un valor dentro de un rango de datos es decir podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no y esta función es una de las más utilizadas para realizar búsquedas en excel por lo que es importante aprender a utilizarla adecuadamente para utilizar la función buscar V debemos cumplir con algunas condiciones en nuestros datos. En primer lugar, debemos tener la información organizada de manera vertical, es decir, por columnas. Por eso su nombre. Buscar V. La V viene de vertical, es decir, en columnas. Pero, ¿por qué? Esto es necesario porque la función buscarV recorre los datos de manera vertical. Igual lo hacía la función buscar, es decir, de arriba hacia abajo, hasta encontrar la coincidencia del valor que buscamos. Por ejemplo, Haremos un directorio telefónico y los datos deberán estar organizados de la siguiente manera. Aquí tenemos una columna de nombres y otra de teléfonos. Algo que nunca debes olvidar es que la función buscar V siempre realizará la búsqueda sobre la primer columna de datos, igual que la función buscar también. Bye. Esto quiere decir que para nuestro ejemplo podremos buscar un nombre, estos que están aquí, y obtener el teléfono, estos que están aquí. Pero no podremos buscar un teléfono y obtener el nombre, es decir, no se puede al revés. Yo puedo en base a un nombre obtener un número de teléfono. Pero no puedo, en base a un teléfono, encontrar un nombre. Es decir, que trabaja de izquierda a derecha. Igual como nacía la función buscar. Vamos a poner la prueba. No es necesario que usted haga este ejercicio. Vale. Yo ya tengo la respuesta por aquí. Pues por el mismo hecho que tenemos poco tiempo. Y nos dice el enunciado en la siguiente tabla: se encuentra en la columna E los nombres de algunas personas y en la columna F sus números telefónicos. De esta manera, la función buscar V hará la búsqueda del valor de la celda J28, esta de aquí, nombre Paulina, sobre los valores del rango desde la E29 hasta la F35. Y como resultado nos devolverá la celda de la columna F29 hasta la F35 que le corresponda. Si vamos a ir a buscar a Paulina nos va a proporcionar el teléfono de Paulina, que se encuentra en este rango. ¿Cuál es? 602, 120, 214. Cabal. Pero, ¿cómo es que nosotros debemos describir este nombre de función? Igual buscar v en primer lugar. J28. J28 viene siendo el valor buscado. El dato que está en la J28, Paulina en este caso. Luego, matriz tabla. Todo el rango de la tabla fuente, es decir, desde la E29 hasta la F35. Aquí es donde ya vienen las diferencias de la función buscar V con la función buscar. Aquí le podemos decir el número de la columna donde se encuentra la respuesta del teléfono que queremos ir a encontrar. Y le estamos diciendo que 2. ¿Qué significa el 2? Que si yo del rango puente o tabla matriz le pongo 2. Es decir, que le estoy queriendo decir al Excel que esta es la columna 1 y esta es la 2. Por lo tanto, que me mande a traer los datos de la columna 2. Si yo tuviera más columnas aquí, una, columna, una tercera columna, cuarta columna, quinta columna, y yo quiero obtener los datos de la columna 4 una dos tres cuatro pues entonces yo debería escribir un cuatro aquí en vez de un dos me explico sí me explico me explico todos necesito una sí. confirmación y si sí, no sí, sí sí va ok. ¿Qué significa el falso al final? Hay otro otro argumento más, un cuarto argumento. El falso significa coincidencia exacta y no importando lo que digan la J 28 yo debo de mandar a traer el teléfono exacto y no coincidencia aproximada, como en el caso de la función buscar. La función buscar le había yo explicado que trabaja con rangos de números. En cambio, la función buscar v, nosotros le podemos decir al Excel que trabaje con coincidencia exacta y que no quiero utilizar rangos de celdas o rangos numéricos. Voy a hacer un poquito más de énfasis en este falso con un ejemplo que vamos a ver el día de mañana. Por el momento todavía no quiero hablar mucho sobre esto, porque no quiero confundirlo. Con un ejemplo se va a ver mejor. El punto es que no importando el nombre que yo escriba, por ejemplo, quiero a Camila. Me aparece el teléfono de Camila, que es este que es aquí. yo escribo a Daniel Cabal me da el teléfono de Daniel vamos ahora a la función buscar H que trabaja exactamente igual en la función buscar V. Pero veamos la diferencia. Buscar V habíamos dicho que trabajaba de arriba hacia abajo. En columna. Columna 1, columna 2, columna 3, de arriba hacia abajo. En dirección de columnas. La función buscar H hace exactamente lo mismo solo que trabaja en filas de izquierda a derecha de izquierda a derecha y aquí es donde a veces nos confundimos porque no sabemos cuál utilizar ay pero es que me está hablando de tres funciones no 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 puede ser que en una sola clase me hable de las tres pues así lo dice eh, la guía de estudio, ¿verdad? De Excel Intermedio. Yo tengo que enseñarle las tres. Este día nos hemos dedicado más a, a teoría. Poca práctica hemos visto. Pero a partir de, ma de mañana sí. Yo lo voy a dejar trabajando con pura práctica. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos esta tablita. Esta viene siendo la tabla fuente. Queremos ir a mandar a traer la venta del vendedor Julián según el mes respectivo. Que nos dice el enunciado. En la siguiente tabla tenemos la información de los artículos que ha vendido cada uno de los vendedores en los últimos meses. Por aquí nos empieza a dar una clave. Últimos meses. Y los meses los estamos viendo de izquierda a derecha. Bien. No lo estamos viendo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo tenemos los vendedores. Como título de columna están los nombres de los vendedores, Patricia, Andrés y Julián. Y como fila los meses, de enero hasta junio. Lo que queremos es buscar las ventas de un vendedor específico en el mes de febrero. Y está donde yo detecto que si queremos las ventas de un vendedor específico en el mes de febrero, quiere decir que mi búsqueda va a ser de izquierda a derecha, porque los meses están en filas. Es aquí donde yo tengo que tener un poco de criterio y decir si los meses están en filas, están en posición horizontal. Y esto me lleva a pensar que si tanto quiero utilizar las funciones de búsqueda, a la fuerza voy a tener que utilizar la función buscar h. Por eso la H de horizontal. Veamos qué nos dice aquí. Igual buscar H, el valor buscado en la G35. Julián. Que lo busque en el rango que inicia en la G27. Aquí. Desde la G27. Hasta la I-32. Y como el mes de febrero se encuentra en la fila 2, 1, Espera, 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 espera creo que hay un pequeño un pequeño errorcito, déjeme chequear algo. 216. Ah, no. Aquí hay un pequeño error. Porque el rango inicia en la G27. Termina en la I33. Entonces, si yo quiero las ventas del mes de febrero, no sería la fila 2, sería la fila 3. ¿Por qué? Porque esta es la fila 1 del rango de la tabla matriz. Esta es la fila 2. Esta es la fila 3, fila 4, fila 5, 6, 7. Fuera 2, lo voy a cambiar a 2, si el rango que yo especificara iniciara en la G28. Observe ahora. Si inicia en la G28, entonces sí. Fila 1, fila 2 del mes de febrero. G28, ah, ya sé el error en que caí. No puede buscar a Julián yo descarto la fila 27 porque Julián se encuentra en la fila 27 entonces a la fuerza tengo que decir que el rango de la tabla matriz inicia en la G27 para que me agarre me detecte los nombres de los vendedores y ni modo voy a tener que decirle que el dato de Julián del mes de febrero eh, se encuentra en la fila 3. 1, 2, 3. Vamos a ver. Ahí está. 408. ¿Estamos bien, señores? Sí, ingeniero. Los demás no me confirman. Sí. Bye. Como le digo, eh, ya con ejercicios vamos a, a practicarlo, verdad? El día mañana y pasado mañana también, para que esto quede bien pulidito. Solo con ejercicios que vamos a lograr de verdad dominar estas tres funciones. Así que no sé si hay alguna pregunta. Bueno, nos vemos mañana entonces. Pase buen día. Hasta mañana. Feliz tarde. Gracias, igual. Dios. Adiós.